tardes a todos. Bueno, vamos a empezar la segunda charla de este ciclo que se llama Dimes y Directes y que es dedicado a explorar la producción artística emergente del Estado de Puebla. En este sentido ya tuvimos una primera charla que se dedicó a la relación entre arte e identidad y ahora vamos a empezar la segunda, que particularmente intenta explorar la relación entre arte y espacio. El tema es bastante amplio, creo que en este momento el tema de la ciudad es muy presente y bueno, digamos que la charla pretende precisamente explorar, ¿no?, los nexos, sobre todo por la obra que los artistas acá invitados desarrollan, que la obra puede entretener, decía, con la arquitectura. En términos generales, quiero recalcar que este ciclo es un ciclo que precisamente pretende generar diálogos y conocer la obra de artistas que aquí están operando y que a veces, bueno, por varias razones no son tan visibles en el territorio. Así como precisamente estimular un debate crítico que se propone de parte de un moderador que cambia de vez en vez y que es una persona que se dedica a la academia así como a la práctica acá en la ciudad de Puebla. La vez pasada Gemma, como dije, Gemma Argüello y hoy Rogelio Sánchez, junto a una serie de artistas que hayan operado o que sean o que vivan o que provengan del Estado mismo. Así que el día de hoy vamos a hablar con Hilario Tobar, con Alejandro Osorio y Rolando Jacob, que son los tres artistas que se vinculan de cerca a este tema que introduje, y va a moderar a Rogelio Sánchez, que es productor, pero también arquitecto. Así que los dejo para que puedan empezar pues, el debate. Agradecemos naturalmente al museo para hospedarnos y ustedes por aceptar la invitación. Gracias, gracias Nina. Gracias al Museo Amparo. Y pues gracias a los artistas que están aquí. Gracias a ustedes, al público por acompañarnos. Ojalá que podamos establecer en el momento en el que sea preciso un diálogo con los artistas. Esta charla, este dime y direte, está planeado, dividido en tres partes. En la primera parte, luego de hacer una pequeña introducción al tema que yo mismo haré, vamos a observar la obra, parte de la producción de los tres artistas. Claramente el tema es un tema que da para mucho y resulta por lo tanto difícil acotarlo. Yo me plantearía de inicio la duda, el cuestionamiento de qué obra artística nos encuentra de una u otra manera vinculada con el espacio, ¿no? Es un tema demasiado amplio, pues, y yo diría que cuando les pedí a los artistas que realizaran su selección y nos mandaran pues algunas imágenes de su obra, pues ya se advertía un cierto riesgo y hasta a lo mejor alguna problemática para ellos para poder delimitar su obra en el territorio espacial, por decirlo así. Así que bueno, presentaremos la obra de los tres artistas, iniciando con Rolando Jacob, continuaremos con Hilario y terminaremos con Alejandro Osorio, para luego dar paso a una serie de dos o tres preguntas que van a dirigirse específicamente a los artistas para desarrollarlas en el mismo contexto que vengamos platicando, y finalmente intentaremos establecer un diálogo con ustedes. Esperamos su participación para que, pues bueno, los artistas y ustedes también podamos desarrollar un poquito más el tema. Voy a empezar por presentar a los tres artistas que nos acompañan y voy a leer sus semblanzas. Empezaré con Rolando Jacob, que está aquí a mi derecha. Él nació en Reynosa, Tamaulipas, en 1984. Estudió la licenciatura en arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León y el máster en investigación en arte y creación en la Universidad Complutense de Madrid.
desde el año 2009, es codirector de No Automático, un espacio autogestionado de promoción cultural enfocado en el arte contemporáneo. Su trabajo se ha presentado en diversas instituciones, espacios culturales independientes y galerías privadas de México, Estados Unidos y España. Entre las que destacan la Casa de la Cultura de Nuevo León, el Centro de las Artes de Monterrey, el Instituto de Cultura de Yucatán, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Durango, el antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México, Matadero en Madrid y el Museo de América en Madrid también. Su trabajo ha sido seleccionado en convocatorias y certámenes como la Cuarta Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán, el Salón ACME y la 11ª Bienal FEMSA, en la que obtuvo mención honorífica. Fue becario del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico PECDA 2015 y del Programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2014. Actualmente forma parte del Programa Educativo SOMA Generación 2019. Vive y trabaja en la actualidad entre Monterrey y la Ciudad de México. Yo les pediría un aplauso para Rolando. Gracias. Gracias por estar acá, Rolando. Luis Hilario Tobar Bonilla nació en la Ciudad de Puebla en 1985. Es licenciado en Artes Plásticas por el Universitario Bauhaus en Puebla. Ha realizado varias exposiciones individuales como ¿Qué es lo que hace el fuego? En La Conchelle. Puebla en 2016, Bloom en la Galería del IMAC, del Instituto Municipal de Arte de Puebla, en 2015, y Los Enfrentamientos Inútiles en No Lugar, Plataforma de Arte Contemporáneo, en Quito, en 2012. También ha participado en muestras colectivas como Transagresión, en el Museo Erasto Cortés, en el 2017, aquí en Puebla, en ICAS Art en Bilbao en 2011 y ha sido artista residente en el Rockland Residency en Seattle, en Estados Unidos en 2016 y recientemente en Utopiana, así es como se llama, Utopiana en Ginebra, Suiza, en este año, en el 2017. Un aplauso le damos también a Hilario, gracias. En ese orden es como se van a presentar sus obras. Continúo con Alejandro Osorio, nació en Tlaxcala en 1985. Pues básicamente son de la misma edad, los tres, con excepción de Rolando, que les lleva un añito. Ya decía Nina, ¿no? Esta prioridad de presentar artistas jóvenes, presentados por otros no jóvenes, como es mi caso. Vamos con Alejandro entonces. Él nació en Tlaxcala en 1985, estudió Artes Plásticas en la Universidad de las Américas Puebla. Es artista y gestor cultural, cofundador de la Galería Mercado Negro, Arte Contemporáneo, junto con Nora Adame y Nao Studio, donde desarrolla proyectos de arte y diseño, igualmente asociado con Nora Adame. Ha participado en exposiciones colectivas en galerías y museos de México, Estados Unidos y España. En 2009 participó en la Cuarta Bienal Internacional de Praga, 100 Years, Endogamic and Exogamic Pictorial Practices in Mexico. Al interno de Expanded Paintings, ha obtenido mención honorífica en la Bienal de Arte Emergente, en el Encuentro Nacional de Arte Joven, así como en el Encuentro Iberoamericano Cortes de Cádiz. Su obra forma parte de la colección de la Universidad de las Américas, la colección de la Universidad Autónoma del Estado de México, la colección Mario Testino en Londres, y la colección del Museo de las Américas en Denver. Les pido también un aplauso para Alejandro. Pues yo les reitero mi agradecimiento por acceder a presentar sus obras y, bueno, pues quisiera iniciar hablando un poquito sobre el tema que nos ocupa, que es el espacio. Si pueden ponerme, por favor, la portada de la presentación. Esperamos que se ubique la portada de la presentación y pues iniciaremos inmediatamente, o podemos iniciar de una vez. Yo diría que el tema del espacio, que ahí está, bueno, iniciamos con esta. Gracias. Pues el tema del espacio, yo diría que el tópico de por sí, el concepto, la idea de espacio,
es un concepto difícilmente aprensible desde un solo enfoque, desde una sola disciplina. El espacio ha sido objeto de investigación, de estudio, inquietud, referencia, inspiración para pues un montón de trabajos, ¿no? Tanto en el territorio de lo científico como en el humanístico, en las artes, pues la arquitectura, por supuesto, la arquitectura yo diría que encuentra junto con el cuerpo en el espacio sus dos principales materias de trabajo y de exploración. La urbanística, pues otro tanto. Así que yo decía en un texto que les mandé inicialmente a los artistas, es muy fácil caer en la tentación de hacer miles de citas desde todos los ángulos, porque son de verdad muchos los que han tratado el tema del espacio, y hoy intentaremos concentrarnos específicamente en el espacio visto desde el arte, producido desde el arte o manipulado o utilizado como escenario desde el arte. Yo voy tan solo a introducir utilizando unas 3 o 4 diapositivas que pudieran estimular un poco la reflexión. Y pues la primera es esta. Esta imagen que es una imagen que suelo utilizar, que me gusta mucho, es un referente importante también en mis propias reflexiones. Y la preferí porque el libro del cual la extraje es un libro que probablemente conozcan ustedes, se llama Especies de Espacios, escrito por George Perec en su primera edición en 1974, y pues llama la atención, dado que la imagen que se presenta es la imagen de un mapa, aunque ustedes posiblemente no alcanzan a leer, pero es una imagen que representa el mapa del océano, extraído de un poema sin sentido, de una larga canción sin sentido, que 100 años antes, en el año de 1874, Lewis Carroll escribió, La casa del Snark. Perec aborda de tantas maneras en su obra el espacio que a mí me parece una obra que puede condensar muy bien todo lo que he dicho, es decir, aproximaciones al espacio desde el territorio de la ciencia y también de las humanidades. A mí me parece que en su sentido abstracto, esta imagen en blanco, pues puede representar muy bien lo inconmensurable del tema, no del espacio de por sí, sino de la idea. Y de allí que prefiriera, como puedo suponer que tanto editor como el propio autor en su momento pensaron, es decir, la pertinencia de una imagen como esta para dibujar el amplísimo panorama que implica el espacio de por sí. Paso luego de esta idea de lo abstracto, de lo inconmensurable y eventualmente infinito del espacio, al espacio acotado a través de esta imagen que recupero de un artículo electrónico que trata sobre otra obra que es un importante referente también de reflexiones sobre todo arquitectónicas, de Bernard Rudovsky, una obra del año de 1976, me parece. Y bueno, pues en la cual se aborda lo mismo, la espacialidad construida, ¿no? El artificio. Y yo diría en este sentido que una vez delimitado así el espacio, pues se llena de referentes inmediatos, ¿no? Y la idea de poner a estos niños que juegan a hacer la arquitectura, a hacer la sociedad, a ser el poseedor o los poseedores de determinadas cosas y delimitar sus propiedades y su espacio, pues nos ayuda a reflexionar sobre el mismo, el espacio, pero ya en un término más delimitado y contextual. Yo incluso diría que esta imagen, desde mi particular punto de vista, puede representar muy bien lo que es el site specific. Es decir, este ejercicio, esta manera de hacer arte, que está definitivamente determinado por lo contextual, por el lugar en donde se desarrollan las piezas. E intentando ir un poquito más a lo puntual, elegí esta pieza, que es, si mal no recuerdo, del año de 1971, de un arquitecto que practicó ampliamente el arte en su momento, un momento en el que el arte conceptual
pues estaba desarrollándose fuertemente, a lo mejor ya incluso en una etapa secundaria, estoy hablando del año de 1971, cuando este arquitecto y artista propuso una reflexión a través de la bisagra, ¿no? La bisagra como la reconciliación, dice él, con el resquicio, con la grieta. Es decir, la grieta entendida como el espacio mínimo, el espacio que eventualmente ni siquiera se ha abierto, ni siquiera se ha producido de por sí, pero que ya se advierte, ¿no? Dice él que la silla bisagra tendría que ser, en todo caso, una reconciliación con la grieta. Haciendo un pequeño paréntesis, una nota a pie, pues yo diría que la obra de Raymond Abraham está allí como una puerta abierta a la exploración, dado que, a pesar de que según Kenneth Frampton, probablemente el más importante historiador de la arquitectura moderna, lo ubica como uno de los tres más importantes referentes en la construcción de la modernidad arquitectónica neoyorquina, junto con Frank Lloyd Wright y junto también con Mies van der Rohe, sin embargo, su figura está allí un poquito opaca. Quizás no es el mejor término, preferiría decir que está allí como dispuesta o expuesta para ser explorada. Así que con esta introducción, yo aquí básicamente termino, lo que intenté es dibujar una línea que partiera de lo general a lo particular, dejando ver pues todas las posibilidades que quizás, o algunas de las posibilidades que quizás desde el arte podrían abordarse, y pues ha llegado el momento más bien de escuchar a los que producen, teniendo como referente en algunas de sus obras, pues este concepto de lo espacial. Así que, Rolando, Hilario y Alex, pues si gustan, damos paso a la presentación de sus obras. Yo te pasaría el control, hola. Ya tienes el micrófono, y está la presentación. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, yo diría que mi trabajo tiene relación con el espacio, en tanto mi tema es la arquitectura y pues el espacio urbano, ¿no? A partir de ahí es como, supongo que se liga todo este tema del que estamos hablando. Y bueno, empiezo mostrando esta pintura, que es parte de un proyecto que se llama CIS, que son las iniciales de Casa de Interés Social, en el cual yo me enfoco en observar las viviendas que se encuentran en la periferia de las ciudades. Todo mi trabajo siempre está enfocado, bueno, hasta ahora, en la región que está alrededor de Monterrey, el noreste de México, ¿no? En este caso, yo busqué imágenes y tomé algunas fotografías de viviendas que están abandonadas en la periferia de la ciudad, un poco también pensando en que en ese momento salió la noticia de que varias constructoras estaban llegando a la quiebra, ¿no? Y me llamaba la atención cómo estas viviendas se quedaban sin usar y aparte estaban vandalizadas, ¿no? A partir de ahí empecé a pensar en estas imágenes, en las cuales yo ubico las viviendas. No quise enfocarme mucho en... Yo sé que hay muchos artistas que trabajan acerca de la idea de repetición, ¿no? Como la casa de interés social, como un mundo así de repetición infinita. Yo solo me quería enfocar en la historia personal de cada uno y cómo estas viviendas representan como pues una idea, ¿no? Como un sueño que está como medio sin cumplir. Y bueno, parte de mi trabajo, todo mi trabajo tiene que ver con leer la arquitectura e intentar como pues desmenuzar ahí qué es lo que nos cuenta, ¿no? Qué es lo que nos cuenta la fachada, qué nos cuenta como el espacio arquitectónico. En este caso, la incidencia de la fachada, yo veía que era el abandono, el graffiti, la casa vandalizada. También está un poco basado en un relato de Italo Calvino, de las ciudades invisibles, en el cual hay una de estas ciudades en las que, bueno, son, no sé si conozcan el libro, son como varias ciudades a una manera de como historias poéticas, y cada una tiene el nombre de una mujer, y una de estas historias hablaba de una ciudad en la cual la gente se reunía en un punto a pensar como en la ciudad posible, o en la ciudad que no existe, o en la ciudad que puede ser. Entonces, para mí, pues esto es lo que representaba una casa como abandonada, ¿no? El siguiente proyecto, se llama Algunos Círculos. Este proyecto
también observando un poco la parte del noreste del país, ya enfocado en la temporalidad de cuando fue la guerra contra el narco de Calderón, lo que hice fue como buscar casas que estuvieran, o sea, es que hay una cosa que en el norte le llaman reventar la casa, ¿no? Que es cuando el narcotraficante llega y balacea la casa junto con los ocupantes dentro de ella. Entonces a mí me interesaba como esto, en un rollo que yo estuve investigando en el Fonca acerca del el arte moderno y un poco Kandinsky y los círculos flotando en el espacio y todo esto, lo que yo intenté hacer fue dibujar, bueno, la primera parte del proyecto tiene que ver con círculos, tiene que ver con imágenes abstractas. Aquí nada más presenté dos, pero este proyecto tiene como muchas vertientes en las cuales hago imágenes abstractas de círculos, de colores, de muchas maneras, con papel, con pintura. Esa es una tabla roca, pues, de un muro falso. Y una de las discusiones que teníamos en las tutorías era por no llegar a estetizar un tanto la violencia, no diluir esta parte de la historia fuerte y trágica que hay detrás. Por esa razón decidí incluir las imágenes de la vivienda también, en una parte también en dibujo y en otra parte en pintura. Aquí no está escala, digamos que el muro mide 1.60 por 1.22, el perforado, y este acompaña a esa pieza, pero es una pintura muy pequeñita, como de 25 centímetros, solo que aquí está muy expandida. Después de esto, empecé a trabajar el año pasado en un proyecto que se llama Menos es Más, y este proyecto comienza imaginándome hitos de la arquitectura moderna, sobre todo de la vivienda modernista de principios del siglo XX, y imaginándonos en un contexto pues regiomontano, ¿no? Como en una de las colonias populares de la ciudad. Y uno de mis intereses era, para empezar, era como un juego, es como algo lúdico, pero también quería saber, a mí me interesa mucho el ideal moderno, qué tanto permanece aún en la ciudad contemporánea donde vivimos, ¿no? Y para mí, como insertar este elemento o estas viviendas, que yo he conocido algunas y son como pues, museos que están intactos y que están como en una burbuja de irrealidad, si alguien las viviera en ellas, creo que ya no estarían como pulcras, ¿no? Ni tampoco como intactas como están ahora. Entonces esa fue la premisa. ¿Puedes dejar un segundo esta imagen, Rolando? Me gustaría hacerte una pregunta. Entiendo el ejercicio, esto es un fragmento de la ciudad, recuperaste un fragmento real de la ciudad de Monterrey, una colonia, un barrio popular, hiciste la introducción del edificio de en medio, que es la Villa Savoya de Le Corbusier, que es un referente importante, ¿no?, en la historia de la arquitectura moderna. Yo te haría esta pregunta, ¿por qué optas por el dibujo? Porque este ejercicio podías perfectamente hacerlo en fotografía y pues valiéndonos de la tecnología actual, pues podía un resultado igualmente impactante. Pero no es un reproche, ni mucho menos, más bien es una inquietud. ¿Por qué el artista, teniendo el recurso de la imagen digital, prefiere, se aferra quizás o se resiste a utilizarlo y prefiere el lápiz, la tinta, la mano? Bueno, esto es como algo a nivel muy personal. A mí me gusta dibujar, para empezar. Y en segundo, sí creo que cuando de pronto estamos tan saturados de imágenes y fotográficas en todos lados, que un poco pierde la presencia o pierde como la realidad. Es como muy fugaz el momento en que nos encontramos. Entonces creo que al darle tú, como trasladarlo un poco con tu mano hacia convertirlo en una imagen hecha, o sea, facturada por ti, como adquiere un poquito más de, no sé, como que siento que el espectador puede detenerse un poco más a observarla, más allá de si fuera una imagen. Yo podría haber hecho una edición en Photoshop y a lo mejor hubiera estado interesante y se veía padre, pero pues para mí es como algo más inmediato, ¿no? Sí, y también llama la atención que no acudes, digamos, no vas en busca de la imagen más realista, como esta que pusiste al principio, esta casa que está allí aparentemente flotando, yo no sé si flota, si va arriba o va abajo, y esto pues representa una interesante inquietud a la hora de ver esta imagen, que yo la vi
expuesta, no me acuerdo ahora si en, aquí en Puebla o en San Ildefonso, no, no recuerdo, pero prefieres un lenguaje que es muy propio de la arquitectura, prefieres un trazo, el achurado, que es uno de los ejercicios básicos que se aprenden en las escuelas de arquitectura. ¿Esto es un llamado a tu propio instinto de arquitecto o es sencillamente una técnica que prefieres como artista? La prefiero, pero creo que también tiene que ver con mi formación de arquitecto. O sea, sí creo que al momento de representar un espacio arquitectónico, tal vez por mi enseñanza es como lo que yo tengo presente, ¿no? Y aparte de que me gusta el resultado de cómo se ve, pero puede ser como un gusto personal de arquitecto. Claro, bien, adelante. Bueno, entonces comencé, hice este ejercicio y a partir de ahí empecé a preguntarme, mi idea principal era, a lo mejor insertando esta casa modernista dentro de este contexto urbano va como a resaltar o va a verse como, no sé, como se va a notar la diferencia, ¿no? Y me di cuenta que solamente agregando pequeños elementos como un aire acondicionado, un tendedero, unas rejas, como que inmediatamente se homogeniza, ¿no? Se pierde. Entonces es como que se disfraza y completamente se pierde. Entonces por esta razón empecé a mirar estos objetos y empecé, a partir de este proyecto lo que hago es que se crea una especie de fanzine en el cual yo empiezo a pensar en todos los objetos utilitarios que se van como a, se adaptan a la arquitectura, que no forman parte del diseño arquitectónico pero que al final están ahí y que tal vez hemos aprendido un poco como a obviar y a no verlos. Pero son objetos que se encuentran por alguna razón y que también te cuentan un poco acerca de la necesidad o del proceso de la casa. Son objetos utilitarios que te hablan de comunicación, necesidad de comunicación, necesidad de seguridad, necesidad de simplemente de vivir, ¿no? Pues a partir de ahí fue que hice esta selección de objetos, se hizo un catálogo que llamé yo ornamentos y empecé a pensar como en el objeto arquitectónico como una especie de, sobre todo pensando en el modernismo, como bueno, acabé sintetizándolo en un cubo blanco. Y este cubo blanco le quise como adjudicar o poner todos estos ornamentos. Y eso es lo que hice con esta instalación, que también fue del año pasado, en la cual yo hice este objeto escultórico, que no es una vivienda por sí misma, porque es un cubo que está completamente cerrado y que tampoco tiene las medidas de una vivienda, sino que está como más a escala. Entonces, de pronto tú te acercas a este objeto que no está a una escala real, que aproximadamente mide como 1,80 de alto, y es como una sensación extraña, ¿no? Como que evoca una vivienda, pero a la vez no lo es, y está hecha con todos esos ornamentos que yo dibujé y que yo estuve como un poco, que me falta mucho por completar ese catálogo, pero que yo estaba observando, lo recolecté y los hice en este objeto, ¿no? Luego le di una pátina blanca como para darle como una homogeneidad y que fuera como un objeto completo. Y bueno, eso fue el año pasado. Y este año comencé a trabajar específicamente interesándome yo en el modernismo arquitectónico y en la ciudad de Monterrey. Hay una unidad habitacional que es como única en la ciudad, que es esta, que son los condominios Constitución. Esos condominios fueron hechos a la par que Tlatelolco y con el mismo dinero con los que se hicieron, ¿no? Que era un dinero que venía de la Alianza por el Progreso de Kennedy, como una manera de traer la modernidad y luchar contra el comunismo en México. A mí lo que me interesó investigando estos condominios, que son como únicos en la ciudad, es que en Monterrey hubo una guerrilla urbana y también hubo un enfrentamiento ahí con policías y soldados, que fue como una cosa súper fuerte en la ciudad para la época. Fue en el 71 aproximadamente, tenía como unos 5 años de haberse inaugurado estos condominios. Entonces, investigando sobre esto, yo empiezo a hacer un proyecto que se llama Proyecto Condominios Constitución y empiezo a hacer como enlaces entre la modernidad arquitectónica y la resistencia como social, ¿no? También buscando, en un principio como pretexto, Tlatelolco y el 68, para hablar un poquito de Monterrey y cómo esta unidad habitacional es única en la ciudad y empiezo a preguntarme por qué razón es única, ¿no? Y empiezo también un poco a leer, a hacer lecturas sobre la ciudad, cómo se va configurando y cómo es que este tipo de manifestaciones no funcionan allá en el norte, pero sí acá en el sur. Ya sabemos que aquí en Tlatelolco pues es como ese tipo de unidades son muchas y además hay muchísimo registro fotográfico y todo. O sea,
se entienden como patrimonio, ¿no? Y en cambio en Monterrey no pasa esto. Entonces, empecé a investigar así y la primera, bueno, apenas estoy trabajando en ello, pero ya hice un primer como intento de mostrar lo que había capturado y haciendo videos, fotografías en Tlatelolco y en Condominio Constitución, un poco para hacer un enlace visual del edificio moderno. También viendo hemeroteca para buscar toda la historia de este suceso de la guerrilla en Monterrey y este enfrentamiento. También pues jugando con carteles, con el trazado de los espacios del urbanismo modernista. Y hice entrevistas también a sociólogos, a urbanistas de la ciudad. Y pues estoy como recopilando mucha información, que aún no sé qué voy a hacer con ella, pero pues eso fue lo que hice en un principio. Hice una pequeña instalación en la cual, bueno, pues todo está modulado como con las medidas estandarizadas de los condominios y pues fue como un display nada más. Realmente no es una pieza en sí, es como un display mostrando todo lo que he recapitulado y veremos qué va a pasar. Creo que estoy empezando apenas con este proyecto. Y pues bueno, eso es todo. Bien, el señalador, por favor. Yo quisiera hacerte una pregunta, Rolando, antes de pasar al trabajo de Hilario. Claro que yo esperaría que quienes aquí nos acompañan pudieran ir formulándose algunos cuestionamientos para los artistas. Me llama la atención, en tu trabajo, particularmente en el de la instalación, que, bueno, en efecto, hay aquí una serie de elementos que a veces acusan la necesidad de sentirse seguros, otras tantas, la infraestructura más básica. Tú mismo explicaste que tienes un interés en desarrollar estos elementos que, si bien responden a necesidades, más tarde se convierten en elementos de ornamentación, ¿no? Hay uno, sin embargo, no me queda clara cuál es su función de por sí, pero me llama la atención porque se ha convertido casi en fetiche de la arquitectura actual. Tal parece que aquellos que practican arquitectura y de repente no utilizaran una celosía, pues hasta pasarían por desubicados, ¿no? Toda vez que en este momento se ha convertido, como decía, en una especie de fetiche, en un elemento al que hay que acudir para ser alguien casi, ¿no? Para poderte ganar un espacio en el mercado de la arquitectura, que es salvaje, por otro lado. A mí me gustaría que nos platicaras, es un interés personal, pero me parece que es muy obvio que te representa algo. Sí sería bueno si pudieras explorar un poquito en esto, porque si yo tuviera que decir, en términos de análisis de arquitectura de esta pieza artística, pues tendría que decir que es el único elemento, muy probablemente, que es estrictamente ornamental y que acaso puede jugar un papel, pues quién sabe, si de seguridad o a lo mejor de ventilación, de permitir el paso de la luz, yo no sé, podremos encontrar algunas cosas, pero me llama la atención que hayas decidido rematar esta pieza, porque además ocupa un lugar muy importante. ¿Qué nos platicas de esto, Rolando? Bueno, parte de los ornamentos que yo como utilicé en este objeto, a pesar de que todos tienen como un sentido utilitario, como lo que ahorita comentaba, a veces también tienen como un sentido puramente estético, ¿no? Entonces, la celosía para mí, o sea, es algo que se repite constantemente en la ciudad y que también para mí habla un poco de cuando una persona, ya hablando de autoconstrucción, y cuando uno hace su vivienda y cuando uno quiere adornarla como quiere, ¿qué es lo que te, por qué tú utilizas o por qué seleccionas ese tipo de ornamentos? O sea, ¿por qué no otros? ¿Por qué este diseño y por qué no otro diferente? ¿Por qué se repite constantemente en la ciudad? Entonces llegué a pensar que tal vez también habla un poco de mercado, qué es lo que el mercado te ofrece a ti como ciudadano para poder hacer tus manifestaciones en tu casa. Si a lo mejor me gustó lo que la vecina hizo y quiero copiárselo, pero a la vez también es lo único que encuentro en el mercado. ¿Qué es lo que me dice también de la idiosincrasia de la región, ¿no? Entonces por eso decidí, o sea, es parte, para mí es importante todo esto. Pero no es el único elemento ornamental, también están las macetitas. Sí, lo pensé en un momento, decirlo, pero quién sabe. Pero por ejemplo, las rejas como elemento de seguridad también llegan a ser ornamentales por el mismo juego que se hace con ellas, ¿no? Claro. Desde el momento en que
por ejemplo, tú, si puedes regresar la imagen a los dibujos, por ejemplo, los postes de luz con los cables, que al final pues es un elemento, bueno, no está el otro, porque tengo uno que es un dibujo con unos zapatos colgando, que todos conocemos, ¿no? Entonces, tampoco tiene una función eso, pero pues se convierte en algo medio ornamental, ¿no? Medio de juego. O sea, como que adquieren otras, como otras capas. Sí, al final esta confección del paisaje que yo he discutido en otros ambientes, sobre todo en lugares en donde hay una limpieza paisajística extrema, podríamos poner ejemplos de ciudades europeas, sobre todo, en donde hay un cuidado, ¿no?, y un reglamento a veces excesivo. Y por otro lado, se contrasta con estas imágenes que son muy propias, pues yo no sé si decir de países estrictamente latinoamericanos o en general de países que, pues digámoslo así, tienen una pulsión diferente, tienen un pulso distinto. Vamos a pasar a revisar el trabajo, que nos muestre su trabajo, Hilario. Agradecemos desde luego a Rolando, luego tendremos oportunidad de volver con él. A mí me parece que algunos de los temas que ha platicado aquí Rolando, yo me quedo por lo pronto con uno, ¿no?, con una idea de este sentido que tiene la obra de Rolando. Pareciera además de una exploración y de una inquietud plástica, constructiva, técnica, pues a mí me parece que acusa claramente una especie de denuncia, ¿no? Hay allí algo que creo que también hace común o hace sentido en el trabajo de los artistas actuales, cualquiera que sea el medio que se expresan, y particularmente de los artistas emergentes, de los artistas jóvenes. Y esto se puede ver, de hecho, en exposiciones incluso de estudiantes de arte, donde las denuncias suelen ser mucho más directas, a lo mejor menos pulidas, a lo mejor técnicamente menos acabadas, pero que están allí latentes. Y a reserva de parecer determinista, yo diría que en el arte esta es una condición que no debería de perderse. Es decir, este sentido de resistencia, de denuncia y si se puede, de indignación incluso. Vamos a pasar al trabajo de Hilario Tobar. Te voy a dar el control, ya le pasé a la primera imagen, te dejo, Hilario. Gracias. Buenas tardes, quiero agradecerles a todos su asistencia y a los demás participantes de la mesa también. Y quiero comentarles rápidamente las piezas. Lo primero que quiero comentarles se titula Bloom 1. Esta pieza se trata, Hilario, de... Creo que si puedes mover así mientras hablas es así. Es Bloom 1, se trata de crear un suceso que es el crecimiento de una muestra de algas en un tiempo determinado. Para esta pieza yo realicé un contenedor en el cual hay que estar colocando agua continuamente, así como fertilizante utilizado en la agricultura industrializada, triple 17 en este caso. Este contenedor estaba conectado a la corriente eléctrica del lugar, tenía luz eléctrica para favorecer el desarrollo de estos organismos. La idea era realizar una inversión que no iba a redituar directamente al ser humano, sino más bien a otra especie, y estuvo expuesto por 6 meses en un lobby, no en un espacio de exhibición habitual, y la idea era no hacer una representación o una analogía de los modelos de consumo humano, sino crear este pequeño espacio artificial que se iba a desarrollar y iba a funcionar a la par que estaba que el espacio en el que estaba inserto, este espacio cotidiano, ¿no? Era muy importante que la presencia de la gente directamente, y por eso decidí documentarlo con este tipo de registros, como son los dibujos. A veces también presento los materiales que utilicé para hacerlo, y no con fotografía o video directamente. A partir de él también surgió una serie fotográfica, que es la imagen que ya pasamos, en la cual exploro más esta mediación que se puede hacer a través de la fotografía de un suceso. Jugando con el encuadre, con la exposición y con la técnica fotográfica, por así decirlo. Otra obra de la que me gustaría hablar, se trata de El espectador más común. Ese es el título, proviene de una expresión en inglés
para denominar al jugador más valioso de algún evento deportivo, un poco destacando el individuo de este evento en mi equipo, ¿no? La obra es un recorte de un periódico de 1 centímetro cuadrado. El recorte está extraído de una fotografía que apareció en la sección de deportes, en la cual vemos la acción deportiva en un primer plano y en un segundo plano de manera borrosa a toda la masa de aficionados. Yo aislé a un aficionado por medio del recorte y posteriormente fue presentado en el muro completamente blanco en el sitio de exposiciones. Estaba pensando en esta relación entre la masa y el individuo, cómo se puede difuminar un poco la individualidad, cómo eso ocurre también en esta época con toda esta vorágine de información. Es por eso que recurro a una fotografía que aparece en la prensa. Y también tenía mucho en mente en ese momento las ideas del músico John Cage, cuando habla de centros múltiples en el cual ninguno es más importante que el otro, y cómo esta visión se puede encontrar su manifestación completamente contraria en la arquitectura de estos recintos públicos pensados para el espectáculo, que son los estadios. Entonces, cuando estaba realizando el proceso de la obra, realicé estos esquemas pensando en eso, y también creo que se traduce al espectáculo mismo, en cual el centro sería el balón, a la fotografía, que da más valor a algunos elementos que a otros, y cómo se puede traducir también al espacio construido en una exposición al colocar los objetos. La siguiente pieza se trata de una serie de instalaciones, instalaciones de en sitio específico, se titula Úlcera, y ellas surgen de una idea de contraponer elementos que yo entendía como contrarios, en este caso es el resguardo y la fragilidad, y el objeto industrializado, industrial, y un elemento biológico. Para lo cual yo recolecto estos uniceles que se utilizan con los productos cuando son nuevos, que vienen para resguardarlos. Posteriormente construyo este tipo de módulos o estructuras y vierto solvente pigmentado de rojo, aludiendo al elemento biológico, en la parte superior de ellos. El solvente corroe el unicel y estas construcciones van colapsando y van determinando su forma por la relación entre los dos materiales. Esta es una obra que realicé el año pasado en Seattle, en la residencia que estuve, y habla mucho de las prácticas de consumo de ese lugar en específico, porque está hecho con objetos que compré ahí mismo. La divido en tres fases. La primera fase es la de caminata y compra, pensando en la compra como la primera acción escultórica, la manera en que yo accedo a este objeto por una transacción económica, y pensando en la práctica del caminar como ha sido entendida durante mucho tiempo como una manera en la que yo me adentro en el espacio y de alguna manera me voy apropiando de él. Y cómo estos recintos comerciales, los centros comerciales, también están pensados para esta acción de caminar, pero en una lógica completamente comercial. Yo trato de cambiar esta lógica de deseo buscando a los objetos, no para su función original, sino pensando en destruirlos posteriormente. De esta primera fase surge un video. La siguiente fase es cuando yo destruyo estos objetos que compré, con la condición de que tiene que ser con mis manos y sin utilizar ninguna herramienta, más que mi entorno inmediato, en ese caso fue el piso. De esa segunda fase también surge una serie de videos, y no sé si se alcanzan a ver, pero se ven unas imágenes en la parte inferior. Y posteriormente, con todo el material resultante, yo elaboro una instalación en el sitio específico. Me interesa cómo también el material no fue destruido, fue destruida la función o fue sustraída la función original del objeto, y fue, digamos que el objeto fue extraído de un flujo cotidiano en el cual hubiera pasado a ser basura por un breve momento, pasó a ser parte de una pieza. Esta pieza también la realicé en la residencia. Estaba pensando en un espacio temporal que puede encerrar al arte, cuando lo pensamos desde una perspectiva del ser humano, y como si se ocasionara en otros seres vivientes como en las plantas, que viven mucho más, sería otra cuestión. Para lo cual realicé una herida en el árbol, en la residencia, y posteriormente lo curé con una técnica que utilizan la gente que cultiva bonsais,
Y la idea es que la forma de la cicatriz se vaya determinando con el paso del tiempo y que uno tenga que acudir al sitio específico para verlo. Un poco jugando también con el espacio público y el espacio privado, ya que allá, digamos que el espacio público y el espacio privado no lo divide una barda o una cerca. Si tú vas e intervienes un árbol que se encontraría en la banqueta, 5 metros más para allá, ese árbol es propiedad de la ciudad y el árbol que está en el jardín ya es propiedad privada. Y cómo puede los espectadores, tanto que pasan en la calle como los que están adentro de la residencia, tener acceso a la pieza. Y por último quiero hablarles de una pieza que está en proceso, que es la que empecé este año en la residencia en Suiza. Es parte de un proyecto en el que yo trato de establecer comunicación con otras especies por medio de plantear obras artísticas para otras formas de vida. En este caso se trata de arañas y lo que trato de hacer es una pieza de sonido. Se me ocurrió el sonido porque es fácilmente traducible a la vibración y lo puedo poner en la telaraña de esa manera, para ellas. La pieza de sonido la realicé en base a acciones cotidianas mías que no encierran una o no quieren comunicar algo en específico, sino que más bien ocurren en momentos casi automáticos. Para esto aislé los garabatos que realizo en mi cuaderno de apuntes cuando tacho algo o cuando estoy dudando nada más por medio de la computadora. Los aislé y los traduje al sonido por medio de un tocadiscos siguiendo la línea con la aguja del tocadiscos. Estos sonidos posteriormente los ordené en base a una partitura, una especie de partitura realizada al observar los movimientos que realicé una noche entera. Me grabé una noche entera y cada vez que me movía, cambiaba de posición o me rascaba, iba un cambio en la partitura y estos sonidos obtenidos de los garabatos. Finalmente, todo esto se puso en contacto con las arañas por medio de una bocina modificada a la cual le pegué estos materiales para que cuando haga un sonido vibren y el extremo se pone en contacto con la telaraña. Estoy realizando ahora una edición de video de estos encuentros para después realizar una videoinstalación. Y bueno, eso sería rápidamente la descripción de las piezas. Bien, Hilario, yo quisiera hacerte una pregunta y también abriría aquí a Alex y Rolando. Luego pasaremos de aquel lado el micrófono y claro que nos interesa mucho escuchar sus inquietudes. Tu obra parece, yo no sé si decir obsesivamente direccionada por algún elemento natural, es decir, parece como que en tu obra quisieras poner en crisis algunos supuestos que tienen que ver con equilibrios ecológicos, con el uso de ciertos materiales como el de úlcera, ¿no? Que después la simple corrosión, con estos fertilizantes que utilizaste, fertilizantes que quiero suponer que deberán de tener una alta toxicidad. ¿Qué te lleva? ¿Qué conduce por ese lado tu obra? ¿Es así o es simplemente una interpretación que estoy haciendo? A mí me parece evidente. Y en ese sentido me parece que también tiene su conexión con el espacio. Lo de Rolando pareciera tener una conexión directamente con el espacio construido, no en todas sus obras, pero sí en algunas de ellas, acaso por su instinto arquitectónico que yo decía hace rato. En tu caso, ¿qué es lo que origina esta conexión con esos elementos biológicos, naturales, etcétera? Bueno, no, sí existe esta conexión muy claramente y en un inicio es un interés por hacer cada vez menos fuerte la incidencia del autor en el resultado del final de la forma de la obra, como sucede en Úlcera o como sucede en Bloom. Yo quería que las formas se determinaran ya sea bien por la relación que puede existir al juntar dos materiales o por el devenir de un ser vivo. Pero posteriormente cada vez me fui interesando más en esta noción del arte como algo solo humano y qué pasa si vas introduciendo
otros elementos como la temporalidad, en el caso de Curando, del árbol, y en este caso, por ejemplo, de tratar de proponer obras para otras especies, estoy pensando como el ejercicio creativo entendido en diferentes etapas, una en la del el creador, el productor, digamos la pieza, y finalmente el espectador completa la pieza. ¿Y qué pasa si esta última etapa fuera ocupada por otra especie? ¿Se diría que también es partícipe o coautora también de este proceso creativo? Y si es propuesto como arte, ¿dónde queda, por ejemplo, esta cuestión de la dicotomía entre cultura y naturaleza? Si también en alguna manera la está construyendo. Y es como nivelar las diferentes formas de vida, tal vez. Pero sí, sí hay un interés bastante fuerte en elementos naturales. Bien, allí se ve la conexión. A mí me gustaría, y creo que esto es un tema que es ineludible en este momento, frente a los sucesos recientes, más adelante abordaremos un poco esto. Tengo un par de inquietudes que me gustaría compartirles, no plantearles dudas, más bien compartirles impresiones y que de ellas pudieran devenir algunas otras de su parte, y tiene que ver con este asunto de ciertos productos, ¿no?, que ahorita en este intercambio, o no sé si llamar intercambio necesariamente, pero en estos apoyos que se están vertiendo a distintas comunidades, productos que curiosamente quizás se introduzcan por primera vez en comunidades. Estoy hablando específicamente de algunos productos transgénicos que estoy seguro que las comunidades en donde están siendo llevados no tenían ni idea ni remotamente de su existencia, y que sin embargo se están introduciendo. Esto es una especie de comercio macabro, es una especie de introducción comercial que vale mucho la pena reflexionar, y que por lo pronto tus piezas me hicieron recordar. Yo esperaría que un poquito más adelante las pudiéramos explorar. Vamos, gracias Hilario, vamos a avanzarle para llegar a la obra de Alejandro Osorio. Alex, te doy el control, ahí está el micrófono, y si quieres platicarnos, pues adelante. Ya, pues, ¿se oye? Sí, sí, se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha? Ya. Pues nada, yo creo que, bueno, les presento algo del trabajo. Realmente no hay como una selección tan, a lo mejor lineal, ¿no? Pero sí hay como ciertos intereses que de hecho ya los veo como en estas coincidencias con el trabajo, ¿no? Entonces a lo mejor, como dicen, sería como un buen ejercicio retomar como esas coincidencias. Bueno, mi trabajo parte de justo un interés sobre lo escultórico, sobre el objeto en el espacio. Sí tiene una referencia como a ciertas prácticas que tienen que ver con la arquitectura, el paisajismo, ¿no? Entonces, a ver, la primera pieza de la presentación es esta producción, se llama Maíz de Cholula. La hice en colaboración justo en un proyecto que propuso Gustavo Ramírez en La Albahaca para desarrollar una serie de residencias, en donde yo trabajé con Federico Martínez, que es un artista del DF. Hicimos algunas, ya habíamos trabajado con algunas cosas en intereses mutuos. Entonces, justo el proyecto se trataba, creo que tú igualmente estuviste ahí involucrado, sobre ciudad y… Pase Usted se llamaba. Exactamente. Era la ciudad expandida, se llamaba el ciudad proyecto. Ciudad expandida, exactamente. Y después tenía como un apellido raro, que era ese de Pase Usted, ¿no? Eso creo que fue en la Capilla del Arte, pero bueno. Ah, sí es cierto, ajá. Sí es cierto. ¿No? También empezó aquí, ¿verdad? ¿O no? Ya. Ajá, exactamente. Entonces, sí, justo a partir de ese proyecto y en esa colaboración, en esas residencias, lo que nos interesaba a nosotros era como encontrar estos intersticios, ¿no? Sobre como el carácter simbólico de los objetos, como en ciertas situaciones, circunstancias que estaban más vinculados, sí, como con a lo mejor un carácter político, ¿no? Entonces, bueno, político de la ciudad, de las decisiones de Estado, de la administración del espacio público. Esta surgió justamente con una referencia a lo que en ese momento se estaba dando con la expropiación
de ciertos terrenos en la zona de la pirámide de Cholula, que justamente se estaban expropiando para desarrollar el parque. Entonces justo nos interesó como esta parte sobre territorio, sobre justo esta idea de progreso, ¿no? Entonces lo que hicimos fue justamente recolectar todas esas mazorcas, son como de esos terrenos de cultivo que también conseguimos como a través de las personas que estaban como involucradas en esa defensa, en esa resistencia contra este proyecto. Entonces, bueno, la idea es como un guiño justo como a esta inminente como desarrollo a través como del contenido simbólico que implica el uso del concreto sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, te digo, este es como un ejercicio, una pieza como muy concreta sobre como este comentario. Hay otra pieza que también desarrollamos justamente que se presentó en este evento, en donde, te digo, justo también como en estos recorridos, también en ese momento acababa de suceder un incendio en un mercado que no sé si es como el donde venden estas cosas robadas, que está cerca del mercado Hidalgo, pero no sé bien exactamente dónde o cómo se llama. La Cuchilla, ¿no? La Cuchilla, exactamente. Entonces, justo en esos recorridos coincidió que una de esas naves donde se guardaban, se acumulaban todas estas cosas robadas, pues se incendió, ¿no? Entonces, en esos recorridos, entrando a ver qué había sucedido, justo nos encontramos había una pancarta de justo la intervención del Estado sobre la emergencia que implicaba este incendio, ¿no? Entonces se nos hizo como muy curioso justamente esta ambigüedad, ¿no? De lo que nos habíamos encontrado ahí, de cómo este aparente desarrollo, esta respuesta que estaba dando, siempre nos preguntamos si no realmente parte de justo esta eslogan de Ciudad en Progreso era como justo deshacerse de eso, ¿no? O sea, de repente el hecho de habernos encontrado la pancarta en esa ambigüedad de, bueno, ¿no? El Estado también en esa búsqueda justo de esta discursividad de desarrollo haya entonces decidido, ¿no? Generar ese incendio. Entonces, la recogimos, en nos interesaba justamente porque el proyecto constaba de un fondo económico y decidimos gastarlo como en lo que nos había dado el gobierno enteramente en la producción de esto, que era también como esa otra parte de como asistencial, ¿no? Sí, porque esa, perdona que interrumpa, uh-huh. Pero esas residencias, en las cuales efectivamente yo también participé, con Cristian del Castillo, uh-huh. Estaban en efecto financiadas, eran parte de estos estímulos a la creación, ¿no? Del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Sí, sí, sí. Así que, en otras palabras, o dicho de otra manera, lo que hiciste fue utilizar los recursos del Estado para ejercer una crítica dura desde tu obra, desde la obra de Federico también, uh-huh. A esas mismas estrategias que parecieran de alguna forma envilecer, ¿no? El trabajo del Estado, justamente. Exactamente, sí. Entonces, te digo, en este par de piezas, de eso iba más justo la práctica como colaboración con Federico. La siguiente es también parte de una invitación. Esto es el Chilar, que es un proyecto de desarrollo igual de residencias en Oaxaca. Unos amigos me invitaron, también era justo desarrollar una reflexión en torno a el desarrollo inmobiliario que se estaba dando en la zona, que también tenía que ver con la especulación, la gentrificación, la historia misma del espacio, que el espacio es un rancho que había sido ocupado por un personaje, al parecer como ilícito, muy famoso de Oaxaca, que lo había ocupado, o sea, justo era como su espacio de recreo. Entonces es un rancho en donde está la piscina, y parte del proyecto fue justo hacer el objeto como tal ya lo he producido con otra intención, pero se me hizo como pertinente justo porque en la alberca, desde que se había desocupado por este personaje, había estado ahí estancada el agua, o sea, me platicaban que eran más de 5 años del agua haberse estado estancado. Entonces justo como la intervención, el gesto era como darle un ciclo al agua, ¿no? Para que entonces se oxigenara y ver realmente
en esta idea como de la naturaleza, los flujos, la especulación, justo te digo, fue la, el proyecto. Entonces, pues de hecho, esta es de en la noche, se activó de, durante yo creo que 3 días, se activaba de ratos, pero sí justo la idea era registrar como las variaciones, digamos, de líquido, ¿no? Entonces, este es un registro en la noche, pero sí se estuvo ahí, no sé, bastantes horas, justamente extrayendo el agua, haciéndola pasar por el circuito y regresándola, ¿no? Esta es una pieza que desarrollo también mucho a partir de dibujo y que justo encuentro como coincidencias con lo que Rolando comentaba, justo como la intención del dibujo, de la condición manual, de desarrollar como el objeto arquitectónico en proyección y todo. Entonces digo, ahí encontré como justo esas coincidencias, porque justo, o sea, lo que yo hago es como todo lo contrario. Todos estos son modelos digitales que voy desarrollando en la computadora y después los imprimo, y justo a partir como de esa impresión, en donde ya el archivo digital ya contiene cierta información sobre los intereses que justo he ido desarrollando. De hecho, esta práctica la llevo ya desarrollando yo creo que como por 5 años, 6 años, según yo, mira, esta es del 2010 la pieza. Entonces sí es como también una parte de mi trabajo sobre, bueno, más bien a partir de recorridos en donde voy acumulando información, y esa información va como construyendo las referencias que voy desarrollando justamente en estos archivos, luego los imprimo. Entonces, de hecho, lo que les platicaba hace un rato, los títulos son así, de repente, este creo que no es tan largo, son, pero así. Bueno, corto, no es. Hay otros, sí, incluso así de 6, 7 renglones, en donde justo el comentario es como también este guiño a los proyectos del Estado, ¿no? Que justo tienen como este fin modernizador, y que de repente, pues sí, es como bastante ambiguo. Entonces, también como en esa discursividad, lo que me interesaba era como hacer evidente también este anularse a sí mismo, de como de las intenciones, ¿no? Entonces, muchos de estos proyectos, creo que por aquí hay otro de esa serie. Esta también es otra pieza que también es una escultura que se hizo ahí en la misma sede donde se presentó el proyecto justo del final de este programa, donde también era como acumular cosas con una intención igual escultórica, en donde sí me interesaba como hacer referencias a ciertos elementos iconográficos, o sea, más bien como formas simbólicas, simbólicas fuertes, muy pesadas, ¿no? Entonces, como en esa búsqueda, es una pirámide, te digo, como mucho esta cuestión minimalista. Siempre me equivoco. A ver, exactamente, aquí es otra, ¿no? En donde también, pues muchas cosas son justo acumulaciones de referencias, de intereses, intenciones, que mucho de esto sí está, son comentarios finalmente sobre infraestructura, sobre ornamentos urbanos, y cómo también estas intenciones tienen como desviaciones o especulaciones respecto como a los usos, ¿no? Entonces, esta es otra pieza que hice igualmente en Oaxaca. Estas piedras son como de algunos cerros, justamente de la parte de San Agustín Etla, en donde justo coincidió, bueno, el pretexto fue el diplomado que estaba haciendo en el CASA. Entonces, justo estas son las mojoneras que ponen para delimitar el territorio sobre como ciertas propiedades ejidales. Entonces, te digo, justo se me hizo como es como más un gesto irónico, ¿no? Sobre el hecho de, es barro de Oaxaca, que finalmente yo pegué sobre la piedra con esta
también como esta geometría que es como muy evidente hacia el logo del PRI, pero que justo en cuanto se acaba se iba cayendo, ¿no? Entonces esta intención se me hizo, te digo, como irónica. Las letras ahí estaban. Ale. Las letras ahí estaban y de hecho es como un versículo bíblico. Ah, ya, claro, claro, que misteriosamente en algunas carreteras de Oaxaca aparecen en las piedras pintados un montón de citas bíblicas, ¿no? De citas, exactamente. Entonces esta sí tenía como esos registros ahí y bueno, finalmente me interesó como el registro esto en blanco y negro, también como en esta idea de anular también con las referencias en cuanto a las implicaciones de logo como tal. Y pues, esta es otra pieza que también es mucho de los modelos que hago digitales, también mucho me interesan, que son finalmente como esculturas, pero también como modelos a escala sobre intenciones, intereses, que igualmente voy desarrollando. Este es un dibujo también en donde, pues ya justo es también como de esta idea, parte de igual un archivo digital, que lo que hago es imprimirlo y no sé, me interesa también como este juego sobre la cuestión plástica del dibujo. ¿Qué hay del título, Alex, de esta obra? O sea, claramente el título que lo describe, pero ¿por qué? ¿Qué te lleva allí? ¿Qué implica este secuestro del yate por un barco que casi parece una caricatura y prácticamente se antoja como una misión imposible, ¿no? Pues creo que hay una referencia, un comentario justo a esta idea como del consumo de la ciudad y de estos espacios marginales o no administrados de la ciudad, ¿no? Que justamente no son hechos o no son, o sea, como este crecimiento orgánico de ciertos espacios de la ciudad justo no están administrados para consumirse como imagen, ¿o no? Entonces, la idea me interesaba como esta referencia del yate como esta práctica de turismo, del consumo, ¿no? De la ciudad. Entonces, el hecho de que los llevara o fuera arrastrado como esta parte de la ciudad que no está hecha, desarrollada para consumirse, digamos, como imagen, entonces te digo, esa también me interesaba, ¿no? Y entonces, pues también es como un pues también hay un gusto también en, o sea, todas estas, las casitas, los edificios, bueno, el yate sí es un archivo que descargué, pero todas las casitas y eso son así, de estarlos construyendo en el programa digital y de repente irlos construyendo, hacer como una especie de escenografía, ¿no? Entonces, también parte de eso, o sea, finalmente, o sea, la chamba que me aviento en la computadora de hacer las casitas y todo eso, pues es, yo creo que incluso más del tiempo que me tardo en reproducirlo y colorearlo, iluminarlo, digamos, ¿no? Entonces también es como esos juegos de igual de especulación, de, no sé, de construcción de situaciones, ¿no? Y pues ya, creo que esas son todas, no sé. Bien. Bien, pues muchas gracias. Alex, a mí me parece que esta imagen incluso puede ser la más pertinente para introducir en una pequeña, pues yo no sé si decir polémica, pero sí me parece al menos pertinente la reflexión. Me hizo pensar, no sé si ubiquen una obra de Juan O'Gorman, que a mí me gusta mucho, el arquitecto, el pintor, estoy hablando particularmente de una obra que se llama De unas ruinas nacen otras ruinas y que pareciera casi un mensaje, digamos, pesimista, ¿no? De la manera en la que se van superponiendo las ideas de civilización y cómo unas van desplazando otras y cómo se advierte en ese paso hacia una civilización consagrada, un estado supremo, digamos, de las sociedades, cómo se pasa arrasando por otras ruinas que van quedando finalmente allí. Y si digo que me parece una imagen pertinente, es porque quisiera que introdujéramos un poco, ya dejando ahora de lado, aunque claramente podríamos volver a ellas, de hecho lo pensé claramente cuando vi esta pieza del maíz, clavado en estos bloques de concreto,
Me vinieron a la mente dos cuestiones, dos reflexiones que en estos últimos días realicé. Tiene que ver con esta, pues, ¿cómo la podríamos llamar? Más bien macabra coincidencia del terremoto del 19 de septiembre, que pues claramente inició, si podríamos bien decir así, la pesadilla, la muy desafortunada secuencia, más bien el 7 de septiembre, ¿no? Pero se agudiza el 19 de septiembre. Y aquí, dejando de lado todo lo que pudiéramos especular sobre esa coincidencia nefasta, creo que lo que vale la pena, por lo menos para mí, sería rescatar lo que está sucediendo, porque al final de lo que estamos hablando es del espacio. El espacio se está destruyendo y se va a construir nuevamente. Y claro que se presta a posibles especulaciones, claro que se presta a intercambios, como decía hace rato. Hemos visto a la sociedad volcada en apoyo, hemos visto un montón de confusión en los medios de comunicación. Yo en particular he observado esta confusión y esta desinformación, sobre todo en medios digitales, en redes sociales, en Facebook particularmente. Y bueno, pensaba en esto, una de las imágenes que tengo más presentes ahora que se han estado dando estos apoyos, es por un lado la imagen de una lata de maíces transgénicos que están siendo dados a unas personas a través de despensas, ¿no? En un país que, bueno, pues resta decir la importancia que tiene esa planta en el desarrollo de este país y de las leyes que durante algún tiempo lo protegieron, porque hubo una ley específica para que en México no se produjera maíz transgénico por allí del 2003, una ley que finalmente ha sido vencida por Monsanto y bueno, pues Monsanto ahora está introduciendo sus semillas transgénicas en el campo mexicano y se está produciendo maíz transgénico, en efecto. Ya sabemos las consecuencias que esto trae a largo plazo, a corto plazo, en la salud, en la tierra, etcétera. A mí me llamaba entonces la atención este gesto, que yo no sabía si era un gesto que tenía que agradecerse o lamentarse, esta dádiva, esta ayuda, consciente o inconsciente, pues, realizado por algún buen ciudadano, y que en última instancia estaba introduciendo ahí un elemento ajeno de una cultura. A mí me gustaría, bueno, quiero compartirles esto con el ánimo de saber cuáles son sus impresiones. Esta es una primera que yo tengo, y otra que tiene que ver a lo mejor con el trabajo de Rolando de manera mucho más cercana, es la siguiente reflexión que apenas también compartía con algunos estudiantes en algún seminario, en alguna clase. Dice, a ver, ¿qué pasa con San Francisco Xochitepan, que es una de las comunidades que más está en boca del mundo en este momento, porque la destrucción pues se antoja verdaderamente grave? Hablamos aproximadamente de 300 casas totalmente destruidas. No todas se cayeron, desde luego, con el terremoto, con la sacudida. La gran mayoría, yo diría, fueron totalmente destruidas por las caterpillar, por las retroexcavadoras, también tema de discusión. 300 casas se vienen abajo y hay un muerto oficialmente en esta comunidad. Por otro lado, en la ciudad de Puebla, tan solo en el centro histórico, el número suma 10 o 12, probablemente 15 muertos tan solo en el centro histórico, sin haberse caído una sola casa. A mí me llama la atención esto que pudiera parecer contradictorio, y lo dejo allí. Resolvimos en el momento en que planteé esta discusión en otro foro, que pues bueno, pues tiene que ver con la construcción de las ciudades, con la falta de espacios a donde guarecerse, de puntos de encuentro, etcétera. ¿Ustedes qué opinión les merece esto? Tomando en consideración que en sus trabajos se encuentra una constante, además de la presencia del espacio de por sí, encuentro esta constante denuncia. Está muy claro que a través de su trabajo ustedes pareciera que guardaran una cierta lealtad a el nombre de una obra que se expuso aquí en otro tiempo, que tenía que ver también con Mojoneras, no recuerdo el nombre del artista, si alguien lo recuerda, dígamelo, que subió a 7 u 8 músicos en mojoneras distintas en distintos lugares de Oaxaca y después... ¿quién era?
Edgardo Aragón, y que se llamaba justamente Por amor a la disidencia, ¿no? Entonces, yo quisiera provocarlos un poco para que desde sus posturas nos hablaran de esto que está sucediendo y de cómo afecta el trabajo del artista, el artista como actor social. ¿Qué opinión les merece lo que está pasando? Yo quisiera que desarrolláramos esta pregunta y después quisiera pasar la voz a la gente que nos acompaña y que pudiera interactuar con ustedes. ¿Quién quiere decirnos algo sobre esto? Nario, Alex. Bueno, sí, en lo referente a esta introducción del maíz transgénico de la que hablabas, me acordé mucho de esta teoría del shock de Naomi Klein, en la que plantea que cada vez que hay una catástrofe natural es una oportunidad también para imponer nuevas políticas y nuevas estrategias que de otra manera la población no aceptaría tan fácilmente, ¿no? Aprovechar este estado de shock para poder hacerlo. Creo que puede ir por ahí también este ejercicio de lo que está pasando ahora en estos pueblos, y no solo con los transgénicos, sino, por ejemplo, con todos estos donativos de el agua embotellada, que en realidad en los pueblos no es tan común, ¿cómo les estamos haciendo llegar nuestras ayudas allá, ¿no? Kilos y kilos de PET. Kilos y kilos de PET. Y entonces, pues no creo que sea tan coincidencial, y ponen en evidencia también que mucha de la vulnerabilidad que tenemos en este tipo de desastres tiene que ver con el modelo económico y con las imposiciones que están en ese sentido, ¿no? Bien. Bueno, por el lado de la arquitectura, creo yo que esta cuestión de la introducción de otros elementos que no son naturales al sitio, por ejemplo, ahorita no sé en qué municipio también están dando de Morelos y de aquí, que le dieron la concesión para reconstruir a esta constructora que fue la que tiene el socavón en la carretera esta. Entonces, sí son, perdón, en Cuernavaca. Entonces, son oportunidades que utiliza el propio sistema político mexicano para hacer este tipo de negocios. Pero a la par también, lo que tú hablabas de por qué en Puebla hay muertos, pero allá no. Y también estamos hablando de un tipo de arquitectura o de forma de hacer ciudad tradicional que evidentemente se pierde, y como el maíz, cuando llega el transgénico se va a perder el original. Igual es una manera de introducir como nuevas formas que no están vinculadas con el contexto, entonces se empieza como a perder todo esta riqueza que existe, en este caso constructiva, que la verdad acaba de decir el presidente Peña Nieto, que las casas se cayeron porque estaban hechas de adobe, cuando en realidad el adobe es un sistema constructivo que tiene muchísimas características para que se mantenga firme y no hay ningún problema con él. En cambio, si tú vienes y pones una cantidad de bloques de concreto prefabricados y los pones mal, es más fácil que se caiga inmediatamente. Entonces, es como hablamos un poquito de la modernidad, ¿no? También esto de cómo llegas a modernizar un pueblo, qué significa la modernización también, y cómo ese tipo de tragedias ayudan como a implementar cosas que de otra manera no se podrían hacer tan rápido, ¿no? No sé si te enteraste, pero yo lo vi ahí en vivo, el hecho de que existiera una gran cantidad de gente, algunos de ellos, una comitiva específicamente de Volkswagen, patrocinada por Volkswagen, que congregaba a un montón de personas, mexicanos, pero también brasileños y otros, me parece, chilenos, porque también están los de Techo por allá, que pues, es una organización inicialmente fundada en Chile, y tenían bien claro el objetivo. Vamos a quitar todos los adobes que aquí hay. Vamos a hacerles un ladito, vamos a limpiar perfectamente, dejamos planito y después lo que vamos a hacer es hacer casas de panel W o panel Covintec, que para quienes no sepan es un nisel. Es un nisel forrado, enchapado, decimos técnicamente, con cemento. Y nos decían con mucha felicidad, es que es un material súper resistente, dura mucho. Sí, pues en efecto, lo sabemos todos los que estamos más o menos involucrados con la construcción, es un material que tiene una durabilidad promedio de 60 años en condiciones óptimas. No olvidar que en los pueblos todavía,
cuando se invierte en la producción de una vivienda se observa como un patrimonio a muy largo plazo, que se hereda. Así que 60 años no alcanzarán probablemente más que para una generación. Mientras que las casas que estaban siendo destruidas, pues llevaban allí algunas generaciones pues sobreviviendo. Claro que llama la atención la introducción de estos elementos constructivos ajenos al sitio y pues también la claridad que tenemos de que se trata de productos pues, altamente contaminantes, ¿no? El cemento de por sí, sabemos lo que tiene que suceder, es decir, cuánto material fósil que se ha formado a través de millones de años se utilizan para hacer dos o tres sacos de cemento y no hay ningún reparo en esto, o pareciera no haberlo. A mí me parece que esto es significativo y quisiera también imprimir un dato poético que compartía también hace poco, y es el caso de la casa de por sí. La casa que decía en algunas regiones y muy particularmente en las regiones popolocas de la Mixteca poblana, el concepto, el vocablo que utilizan los indios para denominar la casa, el espacio que se habita, es el mismo vocablo que utilizan ellos para denominar el mundo, la tierra. Y esto a mí me parece que es profundamente significativo, porque la dimensión que adquiere el edificio que se habita como casa, el espacio doméstico, es bien diferente, radicalmente opuesto a lo que comprendemos por casa en las ciudades, donde, por cierto, los que vivimos en ellas vivimos el 90% de nuestras vidas. El 90% de nuestras vidas las pasamos en un espacio arquitectónico, los que vivimos en ciudades. El porcentaje de tiempo que pasa un campesino en un espacio arquitectónico es infinitamente menor. Así que vale la pena la reflexión. Le doy la palabra a Alex. Hablas muy bonito, Rogelio, tan elocuente. No, pues de entrada sí el tema es bastante complejo, ¿no? No sé si, digo, obviamente sí estamos como en la pertinencia, pero pues es tan amplia las aristas desde donde se puede aproximar. O sea, justo sí, tratándose en el espacio, hay como ciertas coincidencias que tienen que ver, sí, justo con lo arquitectónico, por lo menos en mi caso la idea de la ruina, la idea del ornamento, por ejemplo. Entonces te digo, de repente sí es como bastante, digo, complejo, complicado hablar de eso, ¿no? O sea, por lo menos como de nuestra práctica artística, ¿no? Entonces, no sé, digo, de repente sí, por lo menos yo sí siento como cierta impotencia o cierta, te digo, justo como en este dilema, ¿no? Que también lo platicábamos cuando al inicio de semana nos preguntaban sobre la pertinencia, sobre el hecho de desarrollar la plática y todo justo ante esta emergencia. Digo, también puede ser como un buen pretexto entonces para también abrirlo y entonces… Sí, escuchar, ¿no? Escuchar también, ¿o no? Pero sí, mande. No, venga. Ajá, pero sí, definitivamente creo que… digo, parte de las complejidades, a lo mejor una arista sí sería justo a reflexionar justamente como a esta idea asistencial, ¿o no? De repente sí, el fervor asistencialista con el que la colectividad se volcó hacia esas cosas, esta emergencia, y no sé, o sea, digo, ya no sé si disciplinarmente nosotros tengamos como mucha injerencia, o no sé tú cómo lo veas, que también, o sea, del lado arquitectónico, disciplinar también, cómo lo has abordado, ¿no? Digo, habría que abrir también el abanico de acercamiento, sobre todo como siendo en esta cuestión de emergencia que las necesidades son como muy concretas justamente sobre la construcción, ¿o no? Ya no sobre lo simbólico, ya no sobre la crítica, ya no sobre el… Hay una necesidad clarísima. Exactamente, entonces, pues no sé si, digo, creo que tampoco es que haya dicho mucho, pero a lo mejor puede ser pretexto para abrir la plática, ¿no? Ajá. Sí, porque además aquí no desde sé. La segunda fila nos dicen que pasemos el micrófono. Y nosotros los invitaríamos a que
platicáramos un poco, yo les pediría que aprovechando el momento, pues diéramos por cerrada esta parte y que pudiéramos interactuar un poquito. Les pasamos la estafeta. ¿Cómo ven? Allá, ¿alguien quiere decir algo? Venga. Gracias. Hola, buenas noches. Me encanta la idea de que se abra esta plática porque creo que en esta semana venimos pensando muchas cosas al respecto. Voy a tratar de compartir un par de ideas que me vienen dando vueltas en la cabeza. Están todavía aisladas, espero que logren tener una coherencia en este momento. A mí también me llamaba la atención esta imagen las imágenes que circulan en Facebook de lo que se da, ¿no? De las despensas que llegan. Justamente hoy veía una donde había una mesa llena de productos de Gerber y a mí no me gustaba que esta fuera la donación. Y bueno, entraba en conflicto, ¿no? Porque por un lado está como la buena voluntad de las personas, ¿no? La generosidad, y que esto sí me parece como un rasgo muy característico, cultural, ¿no? De nuestro pueblo, que de hecho está llamando mucho la atención. Ayer un amigo de Londres me decía, esto no hubiese sido posible aquí, ¿no? Hubiésemos estado mucho más esperando que el Estado resolviera, ¿no? Y lo que allá se está desatando es verdaderamente fuerza. Y en eso coincido, ¿no? Pero también creo que la fuerza como tal, ¿no? Con todo lo abstracto que puede ser, es un campo de fuerzas en realidad, ¿no? Y no deja de ser un caos en este momento, ¿no? Me refiero que a mí me parecería como si toda esa generosidad a veces se volcara de una manera unidireccional, que un poco me hace pensar en esta imagen que tienen ahí detrás, ¿no? Que hay un camino muy estrecho por donde circula ese gran yate y que solamente cabe uno, ¿no? No cabe algo de vuelta. Entonces, a mí me plantea esta pregunta, ¿no? Como esto que enviamos, ¿de qué manera está regresando, ¿no? Y me parece que justamente nos regresa como preguntas, porque nos está cuestionando cómo estamos viviendo, porque eso que estamos enviando es lo que tenemos para dar, es parte de nuestro contexto. Y bueno, esto como por un lado, y me todavía lo tengo ahí como dando vueltas. Por otro lado, también lo vinculo mucho a lo moral, ¿no? A esta dicotomía que subsiste mucho en nuestro suelo, que es como el bien o el mal, ¿no? Hay que dar, o del otro lado está la maldad, ¿no? Entonces me parece que todavía todo este campo de fuerzas que se encuentra desajustado, que se encuentra en una constante circulación y que por lo tanto muchos hemos visto la posibilidad de que sea una revolución, ¿no? De que en el DF se dice mucho, dentro de los chats que participo, la gente dice, hoy la gente no va pitando como loca, hay un cambio. En Puebla no sucede así, lo digo por experiencia, ¿no? Porque evidentemente el impacto es mucho menor. Hoy en la 4 yo me paré y le grité al de la ruta, oye, ¿qué te crees, no? Y hubo un silencio, le dije, llevas personas acá. Y esto me vino del terremoto, he viajado mucho tiempo y en silencio, ¿no? Y al mismo tiempo les dije a los demás, ¿ustedes por qué no dicen nada? ¿Por qué permiten que nos sigan maltratando, ¿no? Digo, ¿a dónde vamos a ir a dar? Y yo me daba cuenta, toda esta furia, toda esta fuerza es posterremoto, ¿no? Antes estaba yo mucho más quietecita, ¿no? Mucho más conforme. Entonces, bueno, son como para mí un montón de fuerzas que ahorita nos están habitando. Y personalmente, yo dentro de la práctica artista, yo soy artista, artística, soy artista. Ayer también me planteaba esto, ¿no? ¿Cómo, qué puedo hacer con esto? Y bueno, en este momento solo queda como, desde mi perspectiva, un espacio de posibilidad de reinvención, ¿no? Yo creo, personalmente, que todo esto
me está llevando a tocar límites de mí, que la vida como la venía concibiendo ya no la estoy pudiendo como articular, me está demandando otro tipo de pensamientos que no sé cuáles son, no logro visualizarlos, pero entonces ahí es donde pienso, bueno, está la creatividad, ¿no? Por suerte. Entonces, bueno, esto quería comentar, gracias. Gracias a ti por comentarnos esta impresión. Sabes, mientras te escuchaba hablar, me preguntaba a qué se dedicará. Y de repente dijiste, soy artista. Y sabes, yo también soy artista, soy arquitecto igual. Y me siento, lo comparto también, en una situación compleja. Yo sé que hay cosas que se deben hacer desde la arquitectura, pero no estoy tan seguro de cómo abordarlo. Y después pienso, aquellos artistas que utilicen el momento para reflexionar sobre el tema y de repente propongan algunas piezas, pueden pasar incluso por oportunistas, ¿sabes? Y yo creo que es un riesgo que detiene mucho el quehacer del artista. Pareciera cohibirlo. No sé si ustedes compartan esto, los que tengan esa práctica, y bueno, pues también lo planteo allí, por si alguien lo quiere, si alguien lo desea abordar, o ustedes mismos, ¿no? Si es un tema que compartimos. Yo me siento un poco en riesgo a la hora de decidir si lo tomo y lo reflexiono y lo practico, o bien si lo mejor zafo, ¿no? Y me pongo en un plan absolutamente ciudadano. Y no sé, es una contradicción que por lo menos a mí me tiene ahorita un poco en vilo, por decirlo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, creo que es normal, ¿no? Porque el tocar un tema como este, que es como muy delicado y que es una tragedia en realidad muy grande, bueno, grande, pues hay que tocar el tema como con pincitas, porque como tú dices, puedes pasar por oportunista. A mí me contó un amigo ahora en la Ciudad de México, el mero día del terremoto, él vive en una casona así grande que comparten como 10 personas creativas y artistas, y unos salieron corriendo solamente a recoger pedazos de escombro y pedacitos de cosas para después hacer piezas con ellas. Entonces él decía como, eso no está padre, o sea, eso no es ético ni nada. Entonces, ¿de qué manera tú lo abordas? ¿De qué manera tú puedes trabajar con esto, siendo respetuoso también por todo lo que está pasando y no pareciendo oportunista? Es muy complicado, o sea. ¿Qué dices, Alex? Creo que nuestro urbanismo nos rebasa, ¿no? De repente sí es un problema justo el de la imposición de los saberes, ¿no? O sea, creo que con el comentario tuyo sobre la imposición de los saberes y la imposición de los consumos desde nuestra ingenuidad de ciudad, ¿no? De justo de ciudadano. Entonces, de repente sí. O sea, sí, como hay distintas impresiones, acercamientos y opiniones, pero o sea, creo que también valdría la pena, platicar respecto a eso, ¿no? Reflexionar como esta idea de imposición, no sé si colonialismo sea como la palabra, pero sí como esta imposición de saberes y este oportunismo, pero vaya, o sea, desde la práctica artística sí es como bastante complejo y, o sea, casi todos estamos como medio atorados en eso, ¿no? Sí, me parece que nos encontramos allí haciendo una pausa casi obligada. Yo decía esto, también lo decía usando una frase, una expresión que espero que no sea ofensiva para nadie, pero puede pasar muy bien que nos dé por aplicar o por padecer el síndrome del hombre blanco, ¿no? Es decir, así es como se tiene que hacer la cosa, esto particularmente en el territorio de la arquitectura y de la reconstrucción, pero lo mismo desde el arte, pareciera que, como dice Alex, el imponer saberes, supuestos, puede ser peligroso. Quizás esto es lo que nos mantiene un poquito detenidos, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor ni es así, quizás haya artistas que ahorita están en sus estudios produciendo un montón de cosas, no los conozco por el momento. ¿Por qué? Perdona, Hilario. Sí. Pero lo mismo sucede con otras tragedias, con otras cosas. Tarde o temprano se vuelven tópicos que pueden muy bien abordarse desde el arte, ¿no? Sí, creo que es importante qué posicionamiento toma el arte para incidir en la sociedad, en esos temas, para no caer en eso, de lo que tú estás hablando. Es,
Yo creo que más bien se abre una posibilidad dentro de la colectividad, pero no desde la posición del artista individual ejerciendo propuestas. Es lo que yo alcanzo a reflexionar hasta ahorita, ¿no? Como toda la gente está accionando desde esa perspectiva, y como el arte no puede llegar como algo elevado a querer imponer diferentes cuestiones. Bien, ¿alguien por aquí? Señora. Bueno, yo no rompo con el arte, sino que tengo otra profesión, estoy alejada y a la vez estoy cercana, soy economista y soy de ciencias del lenguaje, pero desde mi perspectiva y la experiencia, que ya es mucha, la que tengo, me lleva a pensar en un momento en lo que plantea Naomi Klein, que un poco lo planteó Hilario y tú en la palabra colonialismo, de que estamos viviendo la globalización desde el punto de vista, o más bien desde la perspectiva neoliberal, que solamente beneficia a las grandes transnacionales en cualquier momento, y sobre todo en los momentos de tragedia, porque el objetivo principal de estas grandes transnacionales es encauzar a las sociedades para la producción de su riqueza, a la mayor riqueza, la mayor brecha entre los ricos y los pobres. Lo importante de nuestro país que yo veo es que en momentos como este ha surgido de la población respuestas que han permitido en ciertos momentos avanzar desde una perspectiva diferente. En momentos no tan generales como lo que sucedió en 68, cuando se vino el movimiento estudiantil a nivel nacional, fueron los estudiantes los que dieron respuesta a esa crisis educativa que ahora estamos viviendo otra vez. Son los profesores, son los sociólogos, son los filósofos, los que cada quien desde su disciplina pueden proponer diferentes alternativas a las que está proponiendo el Estado, que no es el Estado mexicano el que las está lanzando, sino que es esta mafia neoliberal transnacional que está enfocando este tipo de tragedias para obtener un mayor beneficio. Esto, por ejemplo, Milton lo decía cuando el huracán Katrina en Nueva Orleans convirtieron a las escuelas públicas en escuelas privadas por la necesidad de llevar a sus hijos precisamente a estudiar. La gente aceptó pagar a largo plazo la educación en los Estados Unidos. Tenemos pruebas de que en otros países la educación es completamente gratuita, que no son estos negocios los que sacan provecho de una situación así. Y nosotros tenemos históricamente momentos en donde la población joven y vieja, pero sobre todo la población joven, ha salido a las comunidades a educar. Cuando recién la Revolución Mexicana y en otros momentos muy importantes ha sido la población no dirigida por el Estado la que ha educado y la que ha llevado alternativas a las poblaciones o a los lugares donde hacen falta. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Puebla había un departamento de servicio social que era completamente útil para la sociedad y sobre todo para las comunidades más pobres del Estado de Puebla. Se formaban equipos transdisciplinarios para resolver los problemas de dicha población. Eran estudiantes que proponían y que producían soluciones en esas comunidades. ¿Por qué no hacer algo así? La gente se está organizando, la gente está denunciando lo que el Estado trata de ocultar. Por ejemplo, en la universidad no hubo dos muertes, hubo mucho más, o pocas más.
pero en la misma preparatoria Lázaro Cárdenas, una compañera, una muchacha, una estudiante, se lanzó de una ventana. Otra persona está sin una pierna en el hospital universitario. Hay otros heridos que están en el hospital universitario y no se sabe al respecto. ¿Por qué no salir a denunciarlo? ¿Por qué no decir basta de mentiras? Y salir todos juntos en relación a la interdisciplinaridad que tanto se cacarea y que no sabemos llevar a cabo. Se ha llevado a cabo sin el título académico, se ha llevado a cabo porque la población se ha volcado a resolver los problemas de sus hermanos, ¿no? Y yo creo que es algo que podemos hacer, sobre todo los jóvenes que están viviendo esta tragedia por primera vez. Nosotros ya la vivimos dos veces, tres veces en Puebla, en 73 fue también la Universidad Autónoma de Puebla, que se orientó a las distintas comunidades donde llegábamos los estudiantes de aquella época a ver las filas de las calles completamente derruidas en Veracruz, en Tierra Blanca, en Orizaba, y aquí en Puebla, que fueron precisamente las casas de adobe las que se cayeron. El adobe es bueno, ustedes lo saben, los arquitectos lo saben. ¿Por qué no proponer construcciones de ese tipo que la gente puede hacer dirigida por un grupo de arquitectos? Los artistas ahí, bueno, ustedes son artistas, yo no voy a decir qué pueden hacer los artistas, los economistas a prevenirlos, los educadores a educar, los sociólogos a resolver el problema que ya está visto en nuestro país, que es un problema que tiene que ver con la imposición, con la corrupción, con una serie de cosas que estamos viviendo y que a lo mejor ahorita es el momento de romper con todo ello, ¿no? Y disculpen, hablo mucho y creo que digo poco. No, muchas gracias por esta intervención. Y creo que sus reflexiones son reflexiones que compartimos, ¿no? Más de los que aquí estamos, las compartimos. Y claro, son las inquietudes que a nosotros se nos planteaban como, pues ahí están. Ahora, repito, estamos como que en una, no sé exactamente qué nombre deberíamos de darle a esta pausa, por lo menos en la producción artística, porque a lo mejor algunos artistas se han volcado, como decía, simplemente a apoyar como ciudadanos, quizás otros están trabajando desde sus estudios, desde sus teorizaciones en el mismo sentido, ¿no? Adelante, Ronald. Pero yo quería comentar que sí hay como manifestaciones en este momento, o sea, por ejemplo, hay intentos de artistas por configurar como grupos y empezar a trabajar, porque todos ese tipo de situaciones como que surge la energía de trabajar y después se diluye, ¿no? Entonces sí hay como intenciones, también hay arquitectos, por ejemplo, lo que usted dijo ahorita sobre hacer cosas con adobe, hay grupos de arquitectos también trabajando, el problema es que no se dan a conocer tampoco, o sea, la mayoría de la población no sabe que hay estas iniciativas, pero que ya existen. La cuestión es cómo organizarse, yo creo, después de todo esto y empezar a armar esos grupos interdisciplinares para poder trabajar como en conjunto y encauzar todo esto, ¿no? Sí, de hecho, pues hay una comunidad por allí, un grupo, la Tosepan se llama, que en realidad es un modelo económico y que también tiene ahorita presencia y está haciendo obra vernácula. No sé cómo estemos de tiempo, vamos bien. ¿Alguien más quiere decir algo por acá? Bueno, no sé, ¿ya se escucha? Okay. Sí. Bueno, concuerdo con Ronaldo en que, por ejemplo, comentabas que hay muchos arquitectos que manejan lo del adobe y todo eso, y yo siento que hay mucha falta de cultura en toda la población, realmente muchos no estamos como e incluso nosotros mismos, los jóvenes, nos hace falta mucho conocimiento sobre, no sé, muchísimas cosas y no sé cómo expresarlos. Así nos toca a nosotros el hecho de hacer el cambio, como mencionaba anteriormente, de poner
un poco más de nosotros, en, no solamente, por ejemplo, en desastres naturales, sino el día a día. Sin embargo, siento que todavía no estamos educados, por ejemplo, algún comentario sobre alguna idea ecológica y muchos de mis compañeros se ríen de mí. Entonces, dices, ¿cómo es posible si no te has dado cuenta de todo lo que está pasando? Entonces, siento que como que hace falta un poco más de, como, bueno, pues de cultura o de abrir un poco más nuestra mente y no ser tan cerrados para poder encontrar mejores soluciones a los problemas que se generan pues, día a día. Gracias, gracias por el comentario. Voy a hacer una intervención un poco respecto a lo que se comentó acá en el público y un poco respecto a las prácticas, ¿no?, que vimos hoy y que creo que sea importante pues, referirnos también a estas. Pienso que las distintas intervenciones que se hicieron respecto a los hechos de estos días, como por ejemplo mencionaba Katia en el momento en el cual hablaba de esta polarización, ¿no?, que se ve de, en esta ayuda que evidencia un claro distanciamiento entre la vida de ciudad, digamos, y la vida de afuera de las comunidades, y entonces pues de esta incomprensión que se genera en el momento de organizar la ayuda, ¿no?, sin muchas veces pedir de qué ayuda realmente se necesita, ¿no?, y de escuchar en algún sentido. Así como también pienso que la maestra aquí nos hacía una pregunta bastante interesante, o sea, decía el sociólogo, que dijo que hace sociólogo, no me acuerdo, bueno, cada quien hace su función y el artista que hace, ¿no? Pienso que esta es una pregunta interesante y bueno, cuando nosotros planteamos estos ejes discursivos alrededor de estas pláticas, también bueno, estuvimos viendo un poco lo que se discute en el ámbito del arte contemporáneo en México, ¿no? Entonces la identidad, el espacio, el archivo, etcétera, las otras que seguirán. Entonces yo quería hacerle una pregunta sobre un distanciamiento, que es también un poco una provocación, sobre un distanciamiento que yo vi y que pienso que es también presente, que hay que plantearse como artistas, ¿no? Muchas de sus prácticas hablan del espacio, por esto los invitamos y pues le agradezco mucho que nos enseñaron sus obras con generosidad y pues obviamente es obra que yo aprecio mucho. Ahora, ¿qué distanciamiento tenemos desde el espacio en el cual se exponen al espacio público, ¿no? O sea, ¿cuál es su confrontación con el espacio público, ¿no? A menudo ausente, sí regresa, pero regresa adentro del espacio expositivo, que es en alguna medida un espacio privado. Creo que este tema se plantea de forma muy presente ahora en Puebla, ¿no? Cuando el espacio público y sus expresiones artísticas, obviamente distantes del arte contemporáneo, así como se define, pues es en este momento en proceso de regulamentación, ¿no? Ya que se está pensando en hacer casting de artistas urbanos. Así que pienso que en este contexto pues es importante mencionar, ¿no?, esta relación con el espacio público, entonces le planteo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ustedes se confrontan más allá de un ejercicio conceptual con el espacio público o por qué eventualmente lo evitan o cuáles son estas razones? Pues en fin. A ver qué dicen. Bueno, pero que parece que nada más quiero hablar mucho. Yo creo que está presente, en las obras que mostré no está presente como esta intención, aunque podría decirse que surge a través de vivencias propias en el espacio público, ¿no?, como de vivirlo y estar en él. Pero sí, yo tengo la intención como artista a lo mejor de ampliar un poco esta parte. Tengo algunas piezas ahí sueltas de cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes la que fue en Cholula, que fue como unas especies de sombras que se generaron en el espacio para que la gente pudiera estar, los transeúntes se detuvieran y el simple hecho de generar un pequeño espacio de confort ya era como generar algo, ¿no? Creo que sí es importante y creo que no lo abordo tanto como debería a lo mejor. O sea, justo ahorita que también la maestra comentaba sobre las transnacionales, pues digo, también habría que preguntarse si no el arte contemporáneo también es una transnacional que también está permeando sobre sus contenidos, sobre esta imposición de saberes, sobre estas tendencias, ¿no?
Y definitivamente no exactamente, creo que también habría que preguntarse sobre justo un posicionamiento político de justo de las prácticas de cada quien, porque sí, exactamente, digo, al justo cuestionarse eso, ¿no? O sea, cómo le estás devolviendo al espacio público, cómo finalmente nosotros también hacemos cierta rapiña de justo también estos elementos para explotarlos a un nivel simbólico, ¿no? Entonces, o sea, sí es complicada responder, ¿no? O sea, de entrada yo también, o sea, no sabría, o más bien aceptaría la impotencia o la limitación de mi trabajo con respecto a como ese tipo de cuestionamientos que, pues, de repente sí, todo el mundo está, bueno, por lo menos si intentamos hacer una práctica responsable, definitivamente tendríamos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, digo, o sea, por mi parte, sí, digo, no, o sea, la verdad es que sí está, o sea, está cabrón. No sé, o sea, ¿qué quieran ustedes? Yo sí, comentar? Yo sí quiero opinar algo, pero le doy la palabra primero a Hilario. Sí, también en mi caso, tal vez lo que he dado es por reflexionar más en espacios públicos que ya están muy controlados, como puede ser el centro comercial o puede ser el estadio, pero en este espacio que sería la calle en sí, encuentro como esta imposibilidad a veces de cómo insertarme en ese espacio, porque finalmente el arte, como decías, puede ser también como una marca transnacional, hasta qué punto es una imposición también y en la que nosotros caemos. La verdad es algo que me cuestiono completamente, pero que no he logrado elucidar. Yo quisiera platicar dos experiencias, una propia y otra que vi un poquito de lejos o como espectador. Una tiene que ver con un apoyo que recibí como artista en una ocasión para hacer un taller y atender una invitación que se nos hizo, me parece que en Milán o en Verona, no recuerdo, hace 2 años o 3. Y bueno, una vez obtenido el apoyo por parte de la institución que se encarga de administrar esos fondos para la producción artística, pues regresamos de Italia con el ánimo de pues retribuir, hacer nuestra retribución social como el compromiso, porque hay un compromiso que se firma, ¿no?, con la institución. Y pues la verdad es que lo que nos encontramos fue con una clara falta de interés por parte de 2 o 3 funcionarios específicamente, para que se pudiera luego poner en práctica esto precisamente en espacios públicos. Una ocasión fue aquí en la ciudad de Puebla y otra ocasión fue en la ciudad de Atlixco, en donde después de dado el beneficio económico y de haberse cumplido con esta invitación, cuando se llega aquí, pues pareciera haber este desinterés. Por eso me llama tanto la atención el hecho de que ahora se intente regular a los artistas que, como bien dice Nina, están, digamos, en un plano diferente a lo que entendemos por arte contemporáneo, pero que se les denomina igual artistas. O sea, hay una clara contradicción allí que hace que la ciudad, el espacio público, presente baches a la hora de, además de los que literalmente existen, presente baches a la hora de pretender trabajar desde él. Y otra experiencia que lo plantearía, no como una justificación de nada, pero también se entiende que la ciudad no es tan fácil de abordarse, es pues bueno la exposición que recientemente, hace unos 4 o 5 meses, se realizó en el Zócalo de la ciudad por estudiantes de la Universidad de las Américas, convocados por un profesor de arte justamente, y que fue censurada por la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, y pues que claramente la obra se tuvo que retirar, una de las obras, y entonces claro que hay una resistencia, hay una lucha que, sin embargo, yo creo que debe de poder bien sortearse, encontrar las estrategias para poder dialogar con el espacio público, manifestarse desde él, utilizarse, porque en última instancia es nuestro. Sencillamente hay que encontrar las vías, ¿no? No es fácil el tema, es un tema muy interesante que da para plantearse quizás en otros foros, ¿no? ¿Alguien más quisiera participar
Y si no es así, si el protocolo dice que yo debo cerrar esta charla, pues la cierro, y si el protocolo dice que lo tiene que hacer la maestra Nina Fioco, pues adelante. Yo por lo pronto quisiera tan solo agradecer desde mi parte por el proceso que tuvimos para llegar aquí con estas obras, para mostrarlas, para tener algunas líneas que orientaran nuestra plática. Agradezco profundamente a Hilario Tovar, a Rolando Jacob y a Alejandro Osorio por su generosidad y por compartir con nosotros, pues eso, justamente su obra, ¿no?, y sus impresiones. Muchas gracias. Y Nina. No, yo nomás quiero agradecerles a ustedes por haber participado con nosotros, Rogelio por haber moderado y Alejandro, Rolando y Hilario por habernos compartido su obra. Pues el tema creo que no se acaba, es un tema que, como hemos visto, tiene muchos aspectos y puede ser abordado desde distintas perspectivas, que es un aspecto que también este ciclo, digamos, se propone de hacer, o sea, observar cómo un mismo tópico es explorado y puede tomar hasta formas, hablándose de artes, totalmente distinta. Obviamente, bueno, ya hemos dicho, es de actualidad y creo que pues todos regresamos como con alguna inquietud sobre pues el espacio público, lo que va pasando en esta ciudad, y yo también, bueno, desde el punto de vista personal, también de lo que va a pasar con las ciudades y las comunidades, ¿no?, en un futuro que, pues obviamente, dadas las condiciones, prevé un cambio muy próximo, ¿no? Así que pienso que desde el arte sea importante plantearse estas cosas. A todos, pues les agradezco mucho que hayan participado, que hayan tenido la curiosidad de venir a escuchar, y pues los invito a seguir el ciclo, ¿no?, que precisamente, bueno, de esto se va nutriendo, o sea, de estos debates que pretendemos generar desde el museo precisamente para hablar con la comunidad local. Y entonces, para nosotros es muy importante que ustedes participen y pues entren al diálogo. Pues gracias al museo otra vez para hospedarnos y buenas noches a todos.